Para lograr quitarle su celular, el mototaxista la arrastró. Según le contó al Serenazgo, ella paró este mototaxi para solicitar transporte. Sin embargo, el chofer, en realidad, era un ladrón. Él cogió el celular, pero ella no lo soltó fácilmente. Entonces aceleró y la arrastró hasta que finalmente se quedó con el móvil. La mujer terminó tendida en el asfalto. Afortunadamente, todo había sido observado por las cámaras de videovigilancia de Villa El Salvador. Comunicó con la central y de inmediato fue nuestra ambulancia. Personal médico hace el diagnóstico y arroja hematomas en la rodilla y contusiones en la cabeza. De tal modo que sí, continuó para la denuncia respectiva. La mujer sufrió el ataque en el cruce de las avenidas Perú y Moyano en Villa El Salvador. Ella fue atendida, mientras que agentes del Serenazgo fueron tras el mototaxista que había arrebatado el celular. Son hasta 8 unidades vehiculares de Serenazgo en su patrullaje municipal, que por 20 minutos aproximadamente fue ubicado este vehículo, fue perseguido, se le recuperó el celular, es más, aceptó el intervenido por Serenazgo. Al momento el sujeto ha confesado donde ha arrojado al punto el teléfono. Se ha procedido a recuperar el teléfono robado. Ya, asimismo, el sujeto está aceptando acá el delito. ¿Eh? Ya, ahí está. El sujeto está aceptando el delito acá. El detenido fue identificado como Johan Luis Olvea Parihuana. Él fue trasladado a la comisaría de Villa El Salvador, donde la mujer lo denunció por el violento robo que sufrió.